lo que hay que evitar es que la clase política no le meta la mano a la justicia, porque, a ver, hoy podemos señalar al líder del Partido Social Cristiano, como en efecto la propia María Josefa Coronel se ha encargado de señalarlo, ¿no? Y por cierto, coincido con usted, yo creo que a María Josefa debe ser llamada por la Fiscalía, porque si ella era directora provincial del Consejo de la Judicatura y sabía, la pregunta es, ¿dónde lo denunció? ¿Lo denunció al Pleno del Consejo de la Judicatura Nacional? ¿Lo denunció a la Asamblea Nacional? ¿Lo denunció a la Fiscalía? Porque si toma el teléfono, lo llama, oye Jaime, está sucediendo eso, bueno, pero resulta que Jaime Nebón no es, si bien es político y a lo mejor conocía o pudiese tener cierta incidencia en el tema, él no administra justicia, pues, ¿no? Entonces, esto debió haberse dado en los canales regulares.